donde su merced demostró de qué está hecho y de que es un boyacense con todas las condiciones que no conoce el miedo. Y su merced nos alienta, no solamente a los convitenses, sino a todos los colombianos, a ser cada día mejores con lo que tenemos que hacer. Asumir un compromiso serio con nuestra sociedad, con nuestros niños, con nuestras mujeres y jóvenes. A este hombre que nos hizo vibrar y llorar hace un par de días, y todos seguimos a través de Señal Colombia las emociones de Nairo. Le digo, campeonísimo Nairo, pues bienvenido a su tierra y reciba el homenaje que usted merece y merece mucho más. Felicitaciones, Nairo. Muchísimas gracias a todos. Este alcalde, muchas gracias, porque la verdad que sí me daba cuenta día a día en todas las fotos que me enviaban todos ustedes para darme el apoyo. Cuando veía la pantalla grande, que estaban todos viendo, todo el pueblo paralizado para verme en el Tour de Francia. Muchas gracias. Al padre César por sus oraciones, a todo el consejo por todo este recibimiento tan bonito. Qué rico estar aquí con toda mi gente, sentirme orgulloso de todos ustedes y poder representarlos. A Movistar, muchas gracias, a todo mi equipo, a Libardo Leyton, muchas gracias a todos, alcalde. Se le hace entrega del pavo. Ahí está un cuadro con la imagen de Nairo Quintana, el cuadro oficial de nuestro campeón. Homenaje a Nairo Quintana, autor Pedro Pablo